Hola, soy Leva Smati y hoy os voy a hablar de Jean-François Millet. Estoy mirando la fecha de nacimiento, 1814-1875, es el siglo XIX. Este señor nace, este pintor, conocéis su obra porque es muy, muy famosa. Es una pareja de campesinos que están rezando en el Ángelus. Bueno, hace muchas obras, pero esa toda la Francia rural de siempre, y te diría que la española, tiene ese cuadro. Ay, que se me va la chuleta. En su casa, en un calendario, en una estampa, pasa como la Virgen de Murillo aquí en Andalucía o el Julio Romero de Torres. Es una cosa que ya. Pobrecillo, no sé lo que hizo al principio, pero ya le han dado tantas versiones, le han añadido tantos colores y tal. Y ahora os contaré qué ocurre con ese cuadro, porque Dalí hace una investigación en el siglo XX y escribe incluso un ensayo porque le obsesiona. Se cría de pequeñito, Dalí el surrealista, se cría de pequeñito con ese cuadro en su casa, una reproducción. Y le obsesiona porque dice que ese cuadro no muestra lo que muestra, que muestra otras cosas. Y después va a hacer una investigación y lleva razón. Pero ahora lo cuento. Venga, le pide al Louvre que le haga rayo X, se entrevista con un nieto del pintor para ver si lo que él sospecha es cierto. Y es cierto. Bueno, vamos a empezar por el principio. Jean-François Millet nace en 1814 en una aldea de Normandía que se llama Grouchy. No sé cómo se dirá en francés, porque no sé francés. Y él es hijo de. Uy, esperar un segundo porque mi chuleta se ha desvanecido. A ver. A ver cómo lo hago. ¡Ay! Chuleta, por favor. Ahora. ¡Qué chapuza casera! Bueno. Está vinculado a una época en que la sociedad industrial ya está en auge, pero él se ha criado, él es un campesino, se ha criado en una aldeita perdida en Normandía, como he dicho. Y tiene otra visión y otro temperamento que Colbert, que ya hablé hace tiempo, otro talante distinto. Él, no sé cómo decirte, no es un campesino melancólico ni depresivo, muy al contrario, pinta a los campesinos en su trabajo, son preciosos sus cuadros. Lo que pasa es que ese se ha hecho tan famoso que ha como oscurecido el resto que le hace y que son preciosos también. Y desprende añoranza por los temas, por su inspiración, no sé, la vida de la naturaleza, pero por lo tanto su temperamento es el de un hombre campesino y piadoso. La singularidad de este pintor es que no representa al campesino, él ha nacido y se ha criado en el campo, no lo representa como Virgilio ahí, el Beatus Ile, ¿no? Como lo mira la gente de ciudad, como a la gente que está vinculada con un entorno sin intacto, sin contaminar con respecto a lo que son las sociedades industriales en estos momentos, sino que pinta al campesino con la crudeza de un trabajo durísimo, de gente que se queda sin cosecha de vez en cuando y pasa hambre, y bueno, y lo que es la dureza del trabajo del campo. Los pinta como sus campesinos no son cándidos, ingenuos, no son el buen salvaje de la ilustración, son seres deformados por el trabajo, por el exceso de trabajo y por el esfuerzo. Son que tienen unas vestimentas muy modestas, todas las mismas vestimentas, pardas, grises y muy homogéneas. Él está pintando algo que conoce, alguien que es cercano. Él no puede evitar identificarse con este estamento de los campesinos y de alguna forma reivindica su pasado, pues él procede de una familia campesina bastante modesta de Normandía, como he dicho. Hay un gran simbolismo implícito y también un guiño al impresionismo. Os voy a poner en la tapa de esto, os voy a poner la figura famosa de la que voy a hablar ahora, que la habréis visto un montón de veces, que son dos campesinos rezando el Ángelus, y es famosísima, es casi un icono. Bueno, exalta la vida del campo con su crudeza en su obra, pero ya digo que es muy bonito.
saca a la ciega, saca a las mujeres durmiendo encima del hombre que están agotados de cortar los campos de trigo. Es muy bonito. Bueno, trata de forma realista lo que ya eran los miembros de Fontainebleau y de Barbizon, entre los que conviven años. Ahora voy a hablar de la obra que os decía, que se llama El Ángelus, en latín es El Ángelus, que es de 1859. Y que a Dalí le obsesiona, o sea, él mismo lo dice, que es una obsesión y que escribe un ensayo que luego se pierde cuando van a venir los alemanes a no sé qué ciudad, ahora lo diré, tiene que abandonar la corriente, se pierde ese ensayo y en el año 63 lo encuentran y lo publican en España. Y ya sabéis que los surrealistas se basan en la idea de Carl Jung y del inconsciente colectivo, ¿no? Y esa mitad salvaje que tenemos, que es nuestra mitad civilizada. Y entonces le saca muchísimo partido. Y él dice que ese cuadro tiene un misterio. Y lo tiene, y lo tiene. Es curioso. En ese cuadro se une lo bello, lo siniestro y lo sublime. O sea, es un cuadro que se adelanta al impresionismo como he dicho. Pero este señor tenía que vivir como los pintores, como el resto de profesiones. Tenía que mantener una familia, unos niños, etc. Entonces, en su momento ya ese cuadro tiene como un misterio, es muy bonito, pero tiene como un misterio. Entonces le pregunta que lo entrevistan en su momento por el cuadro y diga, ¿este cuadro qué es? Y él dice que contesta, es el Angelus Domini Nutriovit Mariae Esconcepit Spiritus Santo. O sea, es la plegaria del Angelus, pero bueno, hasta ahí podríais decir, pues mira, son dos campesinos que son muy espirituales. Pero bueno, esto tiene como su antecedente. Lo ha tomado un psiquiatra que trabaja en Barcelona. No robo ideas, pero me pareció tan bonito lo que contaba. Este dice que en el siglo XV, Luis XI manda 3 veces al día la obligación de rezar. 3 veces al día, ¿no? Y entonces su significación simbólica es la de la Anunciación y la Encarnación de la Virgen María. El día 25 de marzo se siembran los campos, bueno, se acompañan las lunas, ¿no? Porque el día 25 de diciembre es como si dijéramos una especie de conjuro. El día 25 de diciembre va a ser el alumbramiento, ¿no? Y entonces, el día 25 de marzo, el día de la recepción de Jesús, de lo divino, de lo que va a ser el nacimiento 9 meses después. Y entonces, eso es lo que dijo el pintor, que era el cuadro, que todo el mundo sospechaba que no era así. Pero vamos, todo el mundo lo sospechaba, pero nadie lo dijo hasta Dalí. Entonces, son como. El 25 de marzo son como el ciclo de la primavera, la flauta de Pan, ¿no? Y son el ciclo de las estaciones, el ciclo del ritual, en fin, el Ángelus de Millet trasciende una dimensión espiritual, algo, en fin. Y ya he dicho que no hay lugar en Francia que no tenga este cuadrito, la Francia rural. Pero Dalí, desde su infancia le obsesiona el cuadro y decide investigarlo conforme pasan los años. Lo mismo le ocurre a Valdés y a Picasso con las meninas, no os creáis, yo no sé si conocéis. Valdés es el artista actual que más factura, el más artista, porque lo fácil es hacer una pieza, pero venderla es lo artístico. Eso decía mi decano Ramón de Soto, que lo recuerdo, murió el hombre, y nos decía eso, que eso era lo artístico, lo de menos era hacerlas. El mercado del arte era tremendo, tremendo, y además, bueno, ahí no había quien filtrara nada. Bueno, entonces Dalí realiza varias interpretaciones pictóricas del cuadro. Él dice que eso no es el Ángelus, o sea, no es la concepción de la siembra ni la concepción de María, que es un requiem por un muerto. Entonces él hace un ensayo que se llama El mundo trágico del Ángelus de Millet, como he dicho, pero cuando van a llegar los alemanes a. Es que lo tengo que mirar, no me sé el nombre, Arcachón, en Francia, tiene que salir corriendo, se queda ahí el ensayo y después. Al paso del año lo busca y lo recupera en 1963 y lo publica en España. Es muy interesante. Y eso es lo que habla este psiquiatra, porque sabéis que Dalí era muy obsesivo. Bueno, y entonces él dice, expresa en ese
ensayo que es una obra inquietante, que él piensa que ellos no están, que este par de campesinos que voy a poner en la tapita no están rezando a la vida, sino a la muerte. No, y por eso ese cuadro, cuando lo miras, no puedes dejar de mirarlo. No hay ingenuidad, hay todo. Él dice que es tan denso y rico en pensamiento, el inconsciente, que es una cosa que le obsesiona. Entonces, en un momento dado, le pide al Louvre que por favor, que le pase los rayos X para saber si sus sospechas son una realidad. Y el Louvre le hace caso, porque Dalí ya ha triunfado bastante en América y es bastante poderoso. Vive en Francia con Gala y bueno. Entonces él dice que donde hay una cesta de patatas, que seguro que hay un ataúd. Y va y hay un ataúd cuando le pasa los rayos X. Y entonces se desvela el misterio, porque él habla con el nieto de Millet, el pintor, y le dice que sí, que efectivamente, que su abuelo tenía que sobrevivir, tenía que vender las pinturas, y que entonces realmente son una pareja de... A los burgueses no les gustan las cosas trágicas. Quieren un cuadro alegre o por lo menos no trágico. Y entonces era el entierro de un bebé recién nacido. Y en la tradición francesa, los bebés, cuando no han sido bautizados, están recién nacidos, no pertenecen, no se pueden enterrar en cementerio, entonces se entierran en los campos. Y entonces son una pareja jovencita que está enterrando a su bebé. Pero en un momento dado decide que el pintor decide, Millet, que ese cuadro no lo va a poder vender porque es trágico. Y entonces tapa el ataúd del bebé y pone un ataúd casero y pone una cestita de patatas de la campesina que está rezando. Y entonces, claro, no se acomoda el que estén rezando el Ángelus con ese recogimiento de tristeza de unos padres jóvenes que han perdido al bebé, de quien tenía tantas esperanzas que fuera su hijo. Bueno, y lo hace por cuestiones comerciales, porque simplemente tiene que vivir. Y esa es la historia de Millet y del Ángelus. Espero que os haya gustado. Él dice, Dalí, que la tesis de Dalí, la voy a leer, es que modifica la tradicional lectura de la plegaria por la fertilidad del campo, convirtiéndolo en un trágico requiem por la imposibilidad de crear de una parejita joven de campesinos. Bueno, that's all. Besos.